regresamos, estamos de vuelta. Saludamos a Guillermo Moreno, precandidato a presidente de la Nación. Guillermo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias por este contacto con Meridiano 64. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar contigo. Igualmente. Bueno, Guillermo, tenemos aquí su plan económico peronista para, según su partido, salir de esta situación terrorífica que está viviendo la República Argentina. Ya le vamos a preguntar sobre esto, pero empezamos por este nuevo paquete de medidas que ha presentado el gobierno, Sergio Massa. ¿Ha dado resultado esto alguna vez en la historia y qué va a pasar con la implementación venidera? Bueno, la verdad que los que han presentado de apuro el último fin de semana es una sinrazón. Vos imaginate subir la tasa de interés ya a niveles estrafalarios y después mandar la AFIP al mercado central. No sé qué habrá pasado hoy en el mercado central, pero yo creo que deben haber entrado muy pocos camiones, ¿no? Vos imaginate que yo tenés el camión cargado con la jaula de lechuga y te enterás que está la AFIP en la puerta del mercado central. Es como no entender cómo funciona la economía. La verdad que me parece que no tiene mucha importancia hablar de las medidas tomadas. Me parece que no tiene ningún sentido. Me parece que tenemos que hablar de aquí para adelante y pedirle al gobierno humildemente que se ocupe del abastecimiento de los productos esenciales del mercado. Ya nos estamos enterando que hace como una semana, mañana se va a cumplir una semana, que si compras remedios en una farmacia y tenés una obra social no te hacen el descuento porque dice que hackearon el sistema informático y entonces ya va como una semana. O sea, si compras remedios, precio pleno o pagás contado y te hacen un 40% de descuento. Bueno, muchachos, son las primeras señales, está claro, lo venimos diciendo esto hace mucho tiempo. No, que falta el azúcar, que falta unos fideos. Bueno, por ahora son las señales. O el secretario de Comercio se queda a dormir en su oficina, hace las 300 llamadas por día que tiene que hacer para que esto no se agudice. Hoy el secretario de Comercio es el funcionario más importante del Poder Ejecutivo. O de acá a 15 días me está llamando y estamos hablando en otro idioma, lamentablemente mucho más trágico. ¿Usted piensa que se puede seguir agregando mecha hasta el 10 de diciembre o se corre el riesgo de que ocurra un rodrigazo durante este gobierno? No, lo que pasa es que ya lo he hablado con vos varias veces. Lo que va a acontecer, si esto se desmadra, vos no lo viviste nunca. Y no vas a tener adjetivos para calificar esto si los utilizás ahora. Por eso vamos a ahorrar los adjetivos, porque lo que va a acontecer, yo te lo dije, te sorprendiste la última vez, esto es mucho más grave que el 2001, mucho más grave que el 89. Y ni hablemos que Rodrigazo. ¿Está bien? Mucho más grave. Así que seamos prudentes, no adjetivemos, que después nos quedamos sin adjetivos. Y la vida tiene que seguir. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el gobierno es dejar de hacer tonterías, rodear al secretario de Comercio, darle los instrumentos para que este muchacho, sin irse de la oficina, las 24 horas en su oficina, total, en esa oficina yo estuve, es cómoda, tenés un baño cómodo, te podés bañar, ¿está bien? Tenés un lugarcito ahí, duerme ahí y hace 300 llamadas por día. Si no lo hace y empieza a avanzar el desabastecimiento, lo que está pasando ahora va a ser juego de chico comparado con lo que va a pasar. Y lamentablemente debo decir que siempre va dando en el clavo, en términos ferreteros, con sus pronósticos. Hace unos días atrás compartimos un café con Mechi Díez, que es uno de sus dirigentes de aquí de Córdoba. Me entregó el modelo impreso de su plan económico. Antes lo habían enviado por PDF. Hay algunas cosas que le quiero consultar, porque usted habla de que tiene que honrar la deuda, digamos, en la zona núcleo de la Pampa Húmeda con un bono. ¿Cómo se implementaría esto?
le quiero preguntar también, cuando usted habla de hacer costos, ¿qué porcentaje es una ganancia razonable y a partir de cuándo es la ganancia extraordinaria de la cual usted también habla aquí? Está muy bien. Primero, que no hablo de la zona núcleo de la Pampa Húmeda, hablo de los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. En la Pampa Húmeda hay cuatro sectores que interactúan para que salga la soja, el maíz, el trigo, el ganado, etcétera, etcétera. Los trabajadores rurales, obviamente. Uh-huh. Los grandes contratistas, que son los dueños de esas máquinas que vos ves transitar por la ruta. Los productores, que son los que organizan la producción. Y los terratenientes, que son los dueños de las tierras en esa zona. Uh-huh. O sea, estoy hablando únicamente de la sociedad rural argentina. No estoy hablando de CRAN, no estoy hablando de la Cámara de Contratistas, y mucho menos estoy hablando de los trabajadores organizados. Yo creo que en el documento eso está muy claro. Sí. No debemos esconder un elefante hablando de muchos elefantes. El elefante está identificado. Es la sociedad rural argentina. ¿A quién organiza la sociedad rural argentina? Básicamente a los grandes terratenientes de la zona núcleo. Después, obviamente, el presidente de la sociedad rural me dijo: no, Moreno, pero yo alquilo. Bueno, pero alquila en Alvear, el ganadero, y alquila en Entre Ríos. Yo estoy hablando de la zona núcleo de la Pampa. Guillermo, discúlpeme un segundo. ¿Le puedo pedir que hable un poquito más cerca del micrófono, que estoy teniendo alguna dificultad para escucharlo? Disculpe la interrupción. Sí, yo porque quería estar centrado en la imagen, pero bueno, bien. Parece ser que hoy no está la cosa bien. ¿Ahí me escuchás? Perfecto. Bien, entonces, te decía, estamos hablando únicamente de los asociados a la sociedad rural argentina. No la cordobesa, no la de Mortero, estoy hablando la de Lavalle y Florida, la que administra el predio de la rural, una de las instituciones, quizá la más antigua de la Argentina, una de las más antiguas. ¿Está claro de quién estamos hablando? Estamos hablando de menos de 1,000 familias. Menos de 1,000 familias. En la Pampa Húmeda hay cientos de miles de familias que trabajan. Estamos hablando de menos de 1,000 familias. Bueno, muy bien. ¿Cómo honramos los compromisos de la deuda? Ya lo hablamos alguna vez contigo. Sí, sí. Que en esto hay dos alternativas. Los que dicen no pagar la deuda, que es el Partido Obrero, los trotskistas, y los que decimos, mirá, hay que pagar las deudas están para pagarse. Después, a su vez, dentro de este grupo están los que dicen que las tienen que pagar los jubilados, los pensionados, los periodistas, y los que decimos que la tiene que pagar la sociedad rural argentina. Yo estoy en ese grupo. No digo que la tenés que pagar vos, ni tu familia, ni los trabajadores, ni los industriales cordobeses, ni los comerciantes cordobeses. Solamente los terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Ahora, ¿cuál es el esquema técnico para esto? Una ley de arrendamiento. Una ley de arrendamiento que baje raudamente el costo del alquiler de la tierra a los productores que le alquilan la tierra a estos señores o a estas familias. ¿Está bien? Sí. Una vez que vos le bajás el costo, entonces podés poner las retenciones en el lugar que necesitas. ¿Para qué? Para recaudar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, que es lo que dan los números por año, claro, actuariales realizados. Con esos 8.000 o 10.000 millones de dólares, vos vas al Fondo Monetario Internacional y cambiás este contrato de mutuo que firmó el gobierno argentino con el Fondo Monetario mal hecho. Está mal hecho. Guzmán no era un muchacho que tenía experiencia en renegociación de deuda. No era ningún experto en renegociación de deuda. Nunca había firmado un pagaré, nunca había firmado un cheque, nunca había firmado una hipoteca. No sé de dónde salió que era un experto en renegociación de deuda. Eso es una tontería que se empezó a decir por ahí, pero ni bien vos lo conociste. Te fijaste su currículum, dónde había trabajado. Nunca había trabajado en el sector privado, siempre había sido estudiante. Después fue docente en una universidad. ¿Dónde se va a transformar en un experto en renegociación de deuda si nunca renegoció una deuda? Bueno, esto ya lo hablamos en otro momento. Sí. Ese contrato está mal hecho, bien, por lo tanto hay que cambiarlo. Para cambiarlo hay que poner plata arriba de la mesa. Bien. Y yo estoy explicando de dónde sale la plata. Ahora, con eso a su vez conseguimos que baje proporcionalmente el precio de la comida.
cuando baja proporcionalmente el precio de la comida, aunque vos ganes lo mismo, como poder adquisitivo estás ganando más. Bueno, esto es muy importante para un gobierno peronista, que los trabajadores, después de comprar la comida, les sobre un peso y es como que, ¿viste? Es como que y te dan un poco de aire. Lamentablemente, bueno, hoy en día no llegan ni siquiera a comprar la comida. No. Por eso, pero si bajamos el precio, si bajamos el precio proporcionalmente de la comida, proporcionalmente te estoy diciendo, porque cuando vos ponés las retenciones, el precio local pasa a estar más barato que el precio internacional. Ahora, ¿por qué los productores no se van a quejar? Porque le bajamos el costo más importante que tienen hoy, que es el costo del alquiler de la tierra. Bueno, se podrían quejar los socios de la sociedad rural. Primero, son 1.000 familias. No es que vos tenés, uy, mirá, ¿está bien? De un lado hay 11, 12 millones de familias, del otro lado hay 1.000. Segundo, le vamos a dar un bono. Le vamos a dar un bono a 25 años, tasa de interés internacionales, moneda dura, comercializable en el mercado secundario. Lo que decimos que esta vez les toca a la sociedad rural argentina hacer el esfuerzo. Uh-huh. No se lo podés pedir a los jubilados. Por supuesto que no. Guillermo, para pasar a la siguiente pregunta, me faltaría que usted me ponga en algún número aproximado en cuánto sería una ganancia justa luego de hacer costos, como por ejemplo que usted habla del más importante, que es el de la energía, y a partir de cuánto es una ganancia extraordinaria. Bueno, lo que nosotros llamamos ganancia extraordinaria es, en realidad la llamamos renta extraordinaria, no la llamamos ganancia extraordinaria. Son dos conceptos distintos. El plan lo dice con precisión, dice renta extraordinaria. Hay dos sectores que tienen rentas extraordinarias: la zona núcleo de la Pampa Húmeda y, naturalmente, los que se dedican a la extracción de un petróleo, que, como vos te imaginas, el petróleo tiene un costo de extracción y tiene un costo de prospección, de búsqueda, de exploración, pero el petróleo no vale nada. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Uh-huh. O sea, la actividad petrolera y la actividad de los cartoneros se parecen. ¿Me estoy explicando lo que digo? Sí, sí. La actividad de los... ¿Viste que los cartoneros? Es ir a buscarlo, procesarlo y llevarlo a donde hay que... No. Los petroleros solamente lo buscan y lo sacan. Exacto. Después los que lo procesan son otros. Igual que el cartón. El cartón para los cartoneros es gratis. Lógicamente, tienen que trabajar 12 horas por día y no comer. Tiene mano de obra, lógico. Bien. Pero el cartón como materia prima es gratis. No pagan por ese cartón que encuentran en la puerta de tu casa. Sí. El petróleo tampoco. El petróleo no se lo pagan a nadie. ¿Se entiende que son lo mismo? Perfectamente. ¿Viste que un petrolero y un cartonero al final hacen la misma actividad? Hasta deberíamos decir, tienen que ganar lo mismo. Si un cartonero y un petrolero, la materia prima que obtienen es gratis, alguien tiene que explicarme por qué hay tanta diferencia entre un petrolero y un cartonero. No, el cartonero va con un changuito o va con un caballo y los petroleros tienen grandes maquinarias. Está perfecto, si yo no digo que no. Para eso hay que retribuir el capital. Pero la materia prima para los dos es gratis. Son vivos los petroleros, ¿eh? No están en cualquier lugar. Bueno, viste que los cartones... Sí. Bueno, pero la actividad económica es así. Bueno, muy bien. ¿A qué llamamos renta extraordinaria? Aquella donde la utilidad que vos tenés no depende del trabajo humano. Por ejemplo, el dueño de la tierra, que la trabaja el productor, ¿tiene una renta normal como vos o tiene una renta extraordinaria cuando se lleva entre el 12 y el 15% anual en moneda dura de un bien que no se amortiza? Porque la tierra no se amortiza, vos sabías eso, ¿no? Sí. Bien, entonces, por ejemplo, vos tenés un local en la mejor zona de Córdoba, la mejor zona, pasan 40, 50, 60 mil personas por hora. De eso te entran 1.000 personas por hora a comprarte algo. Como puede ser un gran hipermercado. Claro, la construcción se amortiza, el terreno no. ¿Viste? La tierra no se amortiza. Entonces, ningún dueño de local
se lleva el 15% de lo que vale el local por año, porque a su vez de lo que se lleva de alquiler, que nunca va a ser el 1% mensual para llegar al 12, 13% anual, encima tiene que hacerse cargo de la amortización. O sea, ese local dentro de 100 años no va a estar. Entonces él se tiene que hacer cargo de mantenerlo. No le queda limpio, bueno, en el caso de los terratenientes, le queda limpio. Bien. Cuando la renta no deviene del trabajo humano, se llama extraordinaria. En la Argentina tenemos dos. La productividad de la zona núcleo, de la Pampa Húmeda, hay cuatro tierras en el mundo que tienen esa productividad. ¿Y el Chernozone de Ucrania? Sí, ¿qué más? Vos venís de ahí, parece que la conocés. No la conozco. Alguna parte, supongo, de Estados Unidos. Pero acá me están haciendo señas, Guillermo, tenemos que ir a una breve pausa. Ya seguimos hablando con usted, le pido que se quede con nosotros. Ya volvemos. Seguimos dialogando con Guillermo Moreno. Recordemos que estábamos con él tras la pausa. Le vamos a consultar a Guillermo sobre el recuerdo que tiene de la situación de la 125 y los dichos de Martín Lusto. Digo que no hace falta quórum para la sesión del día de hoy. Gracias. Sí. No, a ver, Guillermo, le queríamos consultar cuál es el recuerdo que tenía de esta situación de la 125, lo que dijo Lusto. Sí, lo que me parece que quedó pendiente decir cuándo es renta extraordinaria y cómo tiene que ser lo de la ganancia justa y razonable. Bien, si lo puedes resumir rápidamente, sería bueno. Cambiamos de tema. No, sería si bueno, termine con eso, es verdad. Antes de hacer mención a un mentiroso y una persona moral, vamos a desarrollar un poco. Entonces, la renta extraordinaria, que como bien dijiste vos, solamente hay cuatro tierras en el mundo, faltó Angola y la Argentina, cuatro. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que tiene una productividad extraordinaria, que no tiene que ver con el trabajo humano, ese trabajo lo hizo Dios. Que la tierra tenga la productividad que tiene, no tiene nada que ver el trabajo humano. Por lo tanto, por eso se llama renta extraordinaria. Y ahí hay toda una discusión, si algo lo hizo Dios, ¿a quién corresponde? ¿Se entiende la diferencia? O sea, hay tierras en la Patagonia que no tienen la rentabilidad y por lo tanto la productividad que tiene la zona núcleo. ¿A quién corresponde? ¿Se equivocó Dios en la Patagonia? ¿A quién? Bueno, entonces esa renta extraordinaria es la que estamos diciendo. Igual que el petróleo, lo hizo Dios, el petróleo lo hizo Dios. Por lo tanto, lo que es justo y razonable es una retribución sobre el capital total empleado. El que opinó sobre estos temas es San Agustín. Ahora, la economía se ha puesto de acuerdo que un 8% sobre el capital total empleado es normal. Esto significaría, con un 8% vos en 12 años recuperás toda la inversión. No en 4 años, no en 2 años, no en 5 años. Hay una razonabilidad. ¿En cuánto se recupera en Estados Unidos una inversión? Y a veces en 20 años. Porque si tu ganancia es del 50%, en 2 años recuperaste la que pusiste. No es normal, no funciona así. No. En los mercados legales, lógicamente. No, bueno, estamos hablando de la economía, no estamos hablando de lo que hace parte del código comercial. Sí, sí. Si nos vamos a poner en la comercialización de cocaína, bueno, eso no hace parte del código comercial. Más bien que hace parte del Código Penal, estamos hablando de eso, bien. Lógicamente. Sí. Lógicamente, vos arrancás con cero, te robás un banco, te hiciste 3 millones de dólares, la tasa de ganancia es extraordinaria, de eso no estamos hablando. No quiero dejar de preguntarle, Guillermo, que nos quedan 3 minutos de programa. ¿Va a presentar lista para precandidatos a diputados nacionales por el Distrito Córdoba? Sí, desde ya. Vamos a hacer... Lógicamente va a tener que adelantar a alguno de los nombres acá en Meridiano 64. No, nuestra voluntad es que sea el secretario general de un sindicato. Nosotros, de la misma manera que en la provincia de Buenos Aires, que encabeza la lista, es el secretario general de un sindicato, en Córdoba estamos trabajando con los muchachos
para que consensúen un candidato que sea el primer diputado de nuestra lista, un secretario general, y segundo va a ser un empresario. Obviamente vos estuviste con Mechi, que es una empresaria muy destacada, comerciante, pero aparte Mechi Díaz es también una gran militante política. Pero estamos planteando quién encabezaría la lista, pensamos que es un hombre de la producción y trabajo, también un empresario. Bien. En fin, eso lo estamos viendo. Otro ahora traigo, quedó pendiente lo de Lutó. Sí. Lutó es una moral. Un minuto, sí. Dígame. Alcanza y sobra. Lutó es una moral que mintió en la mesa presidencial. Él dijo en la mesa presidencial que la 125, la famosa resolución, estaba consensuada con los actores. Esto es, con las cuatro organizaciones que nuclean al campo, que hasta ese momento no era la mesa de enlace, y con los exportadores. Mintió. Hay que tener cara para mentir en la mesa presidencial. Pero bueno, es radical. Vos sabés cómo son los radicales. Pueden mentir en cualquier lado. Bueno, Lustó mintió en el único lugar que las sanas costumbres dicen, mira, ahí no se puede mentir. Ahí no se puede mentir. Porque llevó al gobierno a una decisión equivocada. Pero bueno, vos sabés cómo son los radicales. No te voy a explicar ahora. Guillermo, rápidamente. Estuvimos hace poco con Miguel Ángel Pichetto. Nos obsequió, igual que ustedes, su libro sobre lo que hay que hacer en la Argentina. Además de las ocho, de la coincidencia que tiene usted con Javier Milei sobre que hacen falta 8 ministerios, son varias además de esta, que también es el mismo número que plantea Pichetto. ¿Ha tenido la oportunidad últimamente de tomarse un café, de charlar con él? ¿Con quién? ¿Con Pichetto o con Milei? Porque no sé. Sí, claro, es un extraordinario compañero, yo lo valoro. Su libro no es exactamente un plan económico, ¿eh? Su libro es mucho más que eso. Él habla de cómo ve la Argentina futuro. Exacto. Un plan el único candidato que por ahora presentó un plan económico soy yo. Melconian, vos viste que con vos he hablado y venimos hablando mes tras mes y todavía no dijo esta boca es mía. No te llevó el plan económico, Melconian. Él se la pasa hablando de que va a ser un plan económico, pero hasta ahora brilla por ausencia. Y te digo más, cuando presente el plan económico, te vas a dar cuenta que ahí Córdoba no vuelve a ser la Córdoba industrial que todos queremos, ¿eh? Porque ese muchacho es un muchacho del capitalismo de los banqueros. Están equivocados los industriales de la Fundación Mediterránea, porque ellos son industriales y un orgullo para la Argentina como empresario. Pero sin embargo contratan un economista que en realidad es un economista de los banqueros. Le va a pasar como con Cavallo, ¿eh? Por eso yo les vuelvo a ofrecer ir a la Fundación Mediterránea, que lleven a Pichetto también, y debatimos. Bien. ¿Cómo volvemos a tener una Córdoba industrial? No lo vas a tener con Pichetto, con Melconian, ¿eh? Guillermo, le agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64 y lo esperamos aquí en nuestra mesa. ¿Le dijiste a Melconian que queremos debatir o no? No me responde los WhatsApp, Melconian, para serle sincero. Viste cómo son. Al final el que te atiende soy yo. Exacto. Un peronista. Gracias. Y este que ahora... Y ahora que trabaja en Córdoba, está ahí, no te atiende los WhatsApp. No nos ¿viste atiende. Cómo son? No nos atiende. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque tiene verdades inconfesables. Que en un debate queda claro que está mintiendo. Porque a estos muchachos les gusta mentir, igual que a Lutó. Igual Melconian es un poco mejor porque es hincha de raza. Le vamos a mandar su video que le propone un debate. Gracias, Guillermo. Pero ya se lo hice, ¿sabés cuánto hace? Nosotros vamos a insistir. Nos despedimos, no nos queda más tiempo. Hasta la próxima semana. Gracias por compartir nuestra pantalla. Hasta entonces.